Regresamos al bosque y estamos en Spin Tires. El día de hoy tenemos una Hummer H16x6, una Ford Super Duty F450 y un camionzote Yamal 6x6 también. Un transporte todoterreno el que tenemos aquí. Y el día de hoy vamos a manejar con esta Hummer H1, vamos a recorrer este mapa off-road. Que está bastante pequeño, está muy pequeño este mapa, pero está interesante. Tiene rutas muy interesantes, muy difíciles. Tiene agua, entre cada sendero tiene como que agua. Y algunas cuestas muy pronunciadas y muy empinadas. Entonces vamos a darle con estos, con estas camionetas que prácticamente son como camiones. Y vamos a prender el motor de esta Hummer H1. Quitamos freno de mano, perfecto. Tiene un motor bastante ruidoso, un motor muy potente. Me parece que la Ford es más potente en cuanto a escalar y cosas así. Pero vamos a irnos con la Hummer a ver si podemos escalar todo lo que se nos ponga enfrente. Aparte también la vamos a manejar porque me habían pedido que subiera una Hummer en el Euro o en el American, pero esos mods no existen para esos juegos. Entonces la tenemos aquí en Spin Tires y vamos a darle una recia para subir todas las cuestas que se nos pongan enfrente en este mapa, que es un mod, por cierto, un mod mapa. Vamos a ver por dónde nos vamos a meter para empezar el recorrido. Por cierto, pues vamos a darle por donde nos llega la ruta, ¿no? Tenemos unas rutas muy interesantes por aquí. Aquí tenemos como un puente de madera, pero pues vamos a meternos por aquí entre los árboles, por donde nos pide el GPS, ¿no? Bueno, el GPS no, sino la ruta. Estoy solo, por cierto, esta vez no está el Ángeles, ni el Ángel Varela, ni el Rodrigo, que están jugando aquí el multi conmigo. Pero ya pronto también vamos a seguir con esos videos en multijugador de Spin Tires. Y pues vamos a tomar una otra ruta alterna porque por ahí no se pudo pasar. Está como que muy alto para esta Hummer. Y a ver si podemos meterla por aquí, ¿no? Creo que es un gran error meternos por aquí. A ver, por aquí creo que no, ¿eh? Por aquí me parece que está perfecto. Miren cómo escala la Hummer, como si nada, ¿eh? 6x6. No por nada se dice 6x6. Wow, tiene tracción en todas las llantas. No te caigas por aquí porque hay un hoyo bastante grande del que no podríamos salir en un buen rato. Perfecto. Y empezamos a avanzar. Pues estas camionetas tienen sus orígenes en la milicia, ¿eh? Son hechas por la milicia, creo que de Estados Unidos. No sé muy bien de dónde vengan las Hummer, de dónde sea el pro, de dónde vengan, pues, porque el modelo militar se llama Humvee. No es Hummer, es Humvee. Entonces ya después las hicieron comerciales, las hicieron Hummer. Y pues aquí las tenemos. Este me parece que es el primer modelo comercial, el H1. Ya después salió el H2, que es bastante conocido también. Y miren, ya llegamos al primer punto de control. Como les comentaba, este mapa es bastante pequeño, es muy reducido. Ponte más cerca del punto de control, pero a ver, lo quiero desbloquear, pero no me quiero meter mucho al agua porque se hunde bastante. Esta camioneta se hunde mucho. Y ya lo tenemos, nos vamos para atrás de reversa. Vámonos para atrás para irnos a tomar el próximo punto, que vendría siendo creo que una estación de combustible, o no recuerdo bien qué es, pero vamos hacia el otro punto en el mapa para seguir la ruta roja. Nos vamos de reversa un poquito por aquí. Y a ver, ¿por dónde vamos a subir esta vez? Subimos por aquí, ¿no? Está bastante pronunciado esta cuesta, bastante inclinado. Ya nos atoramos por aquí un poco, pero vamos a salir. Si no puede salir, si no puede subir la Hummer por aquí, por la cuesta esta del pasto, pues vamos a vernos obligados a usar el cabrestante, que por cierto es de mucha ayuda. Es bastante permitido, porque obviamente en la vida real las personas que se dedican a hacer esto usan el cabrestante siempre, en mi opinión. Y vamos a agarrarnos de un árbol, ¿no? Por aquí está bien. Me parece bien apalancarnos de un árbol. Miren con qué facilidad subimos con el cabrestante, ¿eh? De verdad, sin el cabrestante no podríamos subir todo esto. Y ya se atoró un tronco ahí abajo, ¿verdad? Tenemos un tronco por aquí abajo que no nos va a dejar subir. Este que nos está bloqueando ya el camino. Vamos a quitar un poco el cabrestante para agarrarlo nuevamente, pero sin tocar el árbol este, el tronco. A ver si es posible que subamos por aquí. A ver si es capaz de subir esta Hummer H1. Perfecto, miren cómo sube.
Con qué facilidad subimos la cuesta perfecto, sin algún problema, ¿eh? El cabrestante es una ventaja muy grande en este tipo de terrenos. Porque si no lo trajéramos, pues nos quedaríamos en cualquier lugar, ¿no? Y aquí ya no me va a dejar meterme este tronco por aquí. A ver cómo le hacemos sin que la camioneta se vaya para abajo. No te caigas, Homer. No te caigas, perfecto. Empezamos a cruzar por aquí. A ver si es capaz de evitar el árbol. Es que se va hacia el árbol, ¿eh? Miren, voy a jalar la camioneta hacia el árbol este que tenemos aquí. Hacia este. Y de esa forma evitamos el árbol este de la izquierda. Y continuamos con el camino, perfecto. Y aquí tenemos otro tronco. Tengo que ver qué hay delante. Miren, ya me atoré con este tronco también. Tenemos que ver qué hay delante de nuestro camino. Bueno, no está tan difícil, pero tengo que evitar este tronco de aquí. Listo, bien. Miren cómo se va deslizando. Wow, cayó de frente. Cayó de frente, se enterró ahí entre la tierra, se enterró la camioneta. Y a ver si podemos amarrar el cabrestante por aquí, uno de los árboles que están cerca. Y no es necesidad, ¿eh? Miren, ya salió por aquí. Pero es que me estoy dando cuenta de que esto no es una ruta, ¿verdad? Es como una ruta que... una ruta entre puros árboles. Miren, hay un lago por aquí. Vamos a tomar este... no, ya sé que toda la ruta. Quitamos toda la ruta del GPS. Bueno, vamos a marcarla nuevamente. Por acá, perfecto. Ya podemos ver un poco más el mapa, ¿eh? Es por eso que... cada vez que desbloqueemos más parte del mapa, vamos a poder ver mejor qué hay delante. Vamos a ir trazando la ruta conforme descubramos el mapa, ¿va? Pero tenemos que subir por aquí, por nuestra derecha, para tomar este camino. Para eso vamos a tomar el cabrestante nuevamente. Vamos a amarrarlo de aquí para acá. Ayudamos con la aceleración también. Y continuamos en el camino de tierra. Perfecto, esto ya es un camino oficial por el que nos podemos ir mucho más rápido sin complicación alguna. Y podemos descubrir el mapa mucho más rápido. Por aquí tenemos que dar vuelta a la izquierda, ¿verdad? Sí. Hace rato me atoré aquí con un Crash, un KPA3. Me atoré con él aquí. Justo como el que grabé hace unos 2 días o unos 3 días en Rutas Mortales. Uno igualito, vaya. Ese camión también está aquí en el juego. Pero vamos a subir por aquí porque está más fácil, ¿no? No hay tanto lodo, tanta tierra por aquí. Entonces podemos subir más fácil por este lugar, apoyándonos con el cabrestante de este árbol. Bien, lo tenemos. Vamos a tirarnos por aquí por la derecha. No te voltees. Perfecto, sin que se voltee la camioneta. Esta ruta está un poco complicada. Está más o menos difícil pasar por aquí. Hay mucho lodo, miren. Los hoyos de aquí de barro que tenemos, unos hoyos gigantescos, ¿eh? Por los que fácilmente se atora la camioneta. Se atora muy fácil en cualquier parte y hay que ponernos listos pasando enfrente de árboles para, en caso de que nos atoremos, pues salir fácilmente del atasco y continuar con nuestro camino. ¿Cómo va la Homer? Va bien, ¿no? Tenemos 32 de daño de 1600. Es bastante poco daño, es como un 2% de daño, yo calculo. Un tronco, no te atores por ahí. Perfecto, y me dieron. Por aquí tenemos ya el borde del mapa. Es un mapa bastante pequeño, muy, muy corto. Pero no importa, igual y está bastante entretenido, ¿no? Para multiplayer con los amigos, pues se presta mucho. Está bastante bien. Y por aquí tenemos ya la serrería que teníamos que conquistar también. Llegamos al punto de control y también a la serrería. Vamos a terminar descubriendo todo el mapa, ¿verdad? A ver qué descubrimos ya. Perfecto, ya tenemos también la serrería. Y miren todo lo que descubrimos ya, ¿eh? Ya descubrimos bastante camino aquí en el mapa este. Vamos a cruzarnos por aquí y vamos a tomar una ruta, pues, hacia el otro lado del mapa, ¿no? Vamos a darle la vuelta con esta Homer H1. Y por aquí llegamos hasta el combustible, a recargar el tanque, porque ya... bueno, ni nos hace falta recargar, ¿eh? Tenemos 59 litros de 80, es todavía mucho. Pero hay que tener en cuenta que estos vehículos gastan bastante combustible. Yo creo que ha de ser diésel lo que consumen en vez de gasolina, ¿verdad? Diésel. Por aquí tenemos como que un árbol caído, ¿verdad? Se cayó este árbol y se quedó por ahí como que flotando en medio. ¿Y por dónde pasamos? Por aquí, ¿no? Por el agua. Por aquí tenemos un pequeño río que tenemos que cruzar con agua. Vamos a darle por aquí, bien.
Y perfecto, miren, lo que les comentaba, amigos, tenemos partes con agua que en las que se atora fácilmente la camioneta, pero esto es pura vida, ¿eh? Si les gusta esto de off-road, que obviamente hay bastante gente a la que le gusta el tema de camionetas todoterreno, llantas extra grandes, camionetas muy altas, pues esto es lo suyo, ¿eh? Esto es lo suyo. Miren los rines de la Homer, me encantan. Este diseño de rines siempre me ha encantado. Y bajamos por aquí, miren, aquí es la parte en la que pasamos por una parte entre árboles para tomar nuevamente otro camino. Wow, bajamos por aquí, muy impactante la bajada, pero sin duda muy deportiva, ¿no? Miren, tenemos por aquí detrás nuestras dos llantas de repuesto en caso de que una se pinche o se rompa, se reviente la llanta. Por aquí tenemos dos repuestos, vamos bastante bien equipados, ¿eh? Para pasar el día entero en el bosque, escalando por aquí las cuestas de las montañas. Y nos vamos por aquí porque por ahí hay mucho, mucho barro. No lo estoy evitando, ¿eh? De verdad no estoy evitando la parte interesante, pero también es que hay unas partes bastante profundas que a la primera nos atoraríamos ahí. Y ese no es el chiste, ¿verdad? Miren cómo acelera en lugares planos, ¿eh? Es increíble la potencia que tiene. Damos vuelta por aquí por la derecha porque por atrás no hay mucho, ¿verdad? Miren, por ahí, por atrás no hay casi nada. Y aquí miren cómo se pone de profundo esto. Yo creo que aquí sí nos vamos a atorar, ¿no? Esperemos que no. Miren, por aquí tenemos ya la estación de combustible. Tenemos un pequeño río que hay que cruzar para llegar hasta la estación de combustible. Cruzamos con mucho cuidado por aquí, por las partes menos profundas para no atorar la camioneta. Prefiero cruzar por el agua que por la tierra, ¿eh? Porque miren ese lugar con tierra. Ahí definitivamente es como un chapoteadero de lodo, ¿no? Miren, ya se atoró por ahí la camioneta con una piedra. Hace rato me atoré aquí con un camión, ¿eh? Me atoré aquí en este mismo lugar con un camionzote. Era un Ural de los viejitos de la guerra de Rusia, de la Unión Soviética. Y a ver si podemos subir por aquí. Perfecto. Miren cómo sube. ¿Con qué potencia sube esta Hummer H1? A ver si puedo tomar una foto por aquí que se ve bastante interesante. Una foto por aquí no vendría mal. Aquí mero, aquí mero. Combustible. Y por aquí tenemos otro camión. Miren, podemos desbloquear aquí un camión. Pero este camión ya viene original del juego. Este no es un mod. Este camioncito azul que vemos aquí es muy malo, ¿eh? De verdad, una vez lo probé y no tiene potencia para nada. Tiene, creo que, las llantas muy planas y se atora en todos lados. Vaya, tiene las llantas muy desgastadas. Solamente es un 4x2. Es como le llaman en Colombia, creo, una patineta con muy poca potencia, ¿eh? No les recomiendo usar ese camión en caso de que lo tengan a la mano. Y pues vamos a ir hasta el objetivo, ¿no? Vamos a... Miren, esta parte está interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a cruzar por aquí, ¿por qué no? Esto como que son puras montañas que... Y ya es el límite del mapa y vamos a darle por aquí un poco la vuelta, ¿no? Vamos a bordear un poco el mapa para visitar todo el mapa en este mismo video. Vamos a tomar por aquí este lugar que se ve que es una ruta más o menos complicada, ¿eh? Sí se ve que está interesante este trayecto. Llegamos hasta el objetivo y ya no me deja poner más puntos. Ya me los acabé, pero no importa. Cuando lleguemos ahí, ponemos más puntos. Tenemos tanque de combustible lleno. Tenemos 80 litros de 80. Bueno, ya tenemos 79 del arrancón. Miren, el arrancón nos tomó 1 litro, ¿eh? Todo lo que gastan estos vehículos en el arranque me consumió 1 litro. Imagínense lo que han de contaminar, ¿no? ¿Qué tendrá esta camioneta? ¿De cuánto será el motor? ¿Será un V8? ¿Será un V10? Yo creo que un V8, ¿no? Porque un V10 lo creo muy posible, de verdad sí puede ser posible, pero no sé. Si alguien sabe o si alguien lo ha googleado, si alguien sabe de estas camionetas H1, pues que nos comente qué bloque de motor traen estas camionetas. Si es un V8, un V6 a lo mejor también, o un V10. Que V6 no lo creo tanto, ya es poca potencia para un vehículo de este tipo, pero... Fácilmente un V8 sí, eso sí, obviamente sí. Wow, miren esto, un pequeño charco con agua entre el lodo, entre la tierra. Y por aquí tenemos unos pequeños bugs, miren, unos errores en el mapa, pero no hay problema. Pasamos como si nada y vamos a subir por aquí esta cuesta que está muy interesante también.
Tenía pensado usar también la Ford y el Yamal en caso de que algo pasara, pero en vista de que esta Hummer H1 puede con todo, pues está bastante bien, ¿no? Esta Hummer ya la había probado. Mi amigo Angiles me presentó este mod, lo probamos un rato en el multiplayer y a los dos nos encantó, de verdad. Yo siempre soy de probar camiones y probar vehículos grandes. El Angiles es más como de camionetas pequeñas y no tanto pequeñas. Bueno, sí le gustan las camionetas pequeñas, pero también le gustan las camionetas así como estas. Yo soy más de camiones, pero pues igual y está padre, ¿no? Está genial probar de diferentes vehículos. Y por aquí le damos a la izquierda, ¿no? Por aquí va la ruta. Miren, por ahí tenemos el garage. Estamos exactamente enfrente del garage. Solamente nos separa un pequeño río que igual y podemos subir, ¿no? Por ahí me caí hace rato. En ese puente de madera que ven por ahí atrás, iba cruzando y me caí al agua. La camioneta quedó totalmente parada. La camioneta quedó así. Así quedó. Damos vuelta por aquí por la izquierda. Y cuidado con esta piedra que está bastante impactante. 10 de daño, ¿eh? 10 de daño con solamente tocarla. Bueno, no solamente fue un toque, fue sí un pequeño choque que le di. Que pudo haber dañado, obviamente, la suspensión gravemente. Pero no importa porque me parece que las llantas que le metimos tienen puntos de reparación. También le metí puertas porque le podemos quitar y poner las puertas a la camioneta que nos dan puntos de reparación. Entonces, si nos llegáramos a dañar gravemente, no hay problema porque los puntos de reparación nos van a hacer todo más fácil. Miren esto, está impresionante esta curva, ¿eh? Está impresionante esto. Por aquí tenemos otro charco de agua. Wow, está impresionante este mapa, de verdad. Se los recomiendo que lo jueguen. Subimos por aquí, no te atasques, Homer, H1. Y la línea roja sigue por acá, ¿no? Ah, no, miren, me parece que ya terminamos. No, es por aquí. Seguimos derecho y le damos por la izquierda. Miren, podemos bajar también por ahí, pero la ruta es por aquí, por la izquierda, efectivamente. Miren con qué facilidad sube las cuestas más difíciles, ¿eh? Ya se nos está haciendo de noche, pero igual y duramos bastante tiempo manejando, ¿eh? De día. Duramos bastante tiempo en el día manejando. Recorrimos prácticamente todo el mapa de día. ¡Wow! Miren esto. Está impresionante esto. No. Nos volteamos, amigos. Nos volteamos. No me lo creo. Miren. Esto es un monstruo del bosque. Miren cómo se desvolteó solito, ¿eh? Solita se desvolteó la camioneta. La voltereta que dimos estuvo impresionante, ¿eh? Impresionante. Vamos a dar un poco de reversa por aquí. Me parece que ya terminamos el recorrido que teníamos con la ruta marcada, ¿no? Vamos a marcar nuevamente otra ruta. Vamos, me parece que vamos a tener que salir por aquí. Eso sí era una cuesta impresionante, amigos. Miren, sí, efectivamente por aquí tenemos el nuevo punto de control que tenemos que desbloquear. Vamos a llegar hasta él. Es que era como unos 40 grados de inclinación más o menos y no saben que eran como, no eran como 100 grados, ¿cuál 40? Eran como 100 grados de inclinación. Estaba impresionante, ¿eh? Tenemos por aquí el objetivo. Aquí es donde vendemos los troncos cuando los compramos. Después de haber después de haberlos recogido en la serrería. Y pues vamos a regresarnos hasta el garage por aquí, por este pequeño camino. Y ahí le dejamos en la ruta. A ver si nos podemos meter por aquí. Porque esta ruta no sé si lo alcancen a ver, pero no tiene camino. Es como una montaña. Vamos a tener que pasar. Atravesar como una montaña, ¿no? Llegamos por aquí al garage. No. No, ¿qué estoy haciendo? Reanudar. Y perfecto, tenemos la ruta ya marcada hacia el garage. Para haberle dado la vuelta al mapa en un día, pues está bastante bien, ¿no? Miren, por aquí tenemos que subir por este sendero. Y vamos a reparar la camioneta. Ya tenemos 166 de daño, que no nos afecta para nada, pero igual y pues si ya vamos a acabar la ruta, pues hay que llegar con reparado, ¿no? Miren, por aquí dice Doors. Doors, las puertas 1200 puntos y la Raptor que vendrían siendo como las llantas en la parte trasera de repuesto. Pues vamos a usar el de las puertas y nos quedan todavía 1304. Ya reparamos la camioneta al 100%. Tenemos también más gasolina, pues más combustible. Pues hay que ponérselo, ¿no? Ya tenemos el tanque lleno nuevamente y continuamos con nuestra ruta como nuevos amigos. Miren, creo que también se limpió la camioneta, ¿no? Se limpió, pero ahorita se va a ensuciar otra vez. Ya es de noche. Vamos a prender la luz. Miren cómo se oscurece todo cuando prendemos la luz. Pero me parece que la voy a apagar porque igual y creo que se ve mucho mejor sin luz, ¿no? Miren, tenemos por aquí como que un puente de madera. No te caigas. Esto no lo había visto. Un puente de madera
Bastante impresionante, esperemos no caer. Está muy impactante esto. Wow, miren cómo se va hacia la derecha también. No caigas por ahí, no te caigas. Miren, está bastante delgado, ¿eh? Apenas si la camioneta logra caber por aquí. Vamos a verla del lado derecho. Miren cómo es que cabe la camioneta. Apenitas, ¿eh? Apenitas si cabe. ¡No! Ya nos caímos, ¡chin! Ya nos caímos al vacío, amigos. Ya nos caímos y nos atoramos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? El cabrestante no funciona, ¿verdad? A ver. Creo que no funciona el cabrestante. No, ¡chin! ¿Qué vamos a hacer ahora? No, pues ya. No hay... Miren cómo estamos volteados aquí. No hay modo de... No hay modo de restaurar la camioneta. Bueno, sí hay, pero... Tendríamos que ir hasta aquí, hasta el garage. Bueno, prácticamente sí llegamos, ¿eh? Estamos ya en el garage, es de noche. Y pues por aquí tenemos la Ford Raptor. Bueno, no es una Raptor, es una F450 Over Duty, Heavy Duty, de carga pesada. Y por aquí tenemos el camión Yamal, que no los ocupamos, por cierto, pero se agradece que hayan estado ahí por si los hubiéramos ocupado, ¿no? Detenemos el motor de la H1. Y pues prácticamente si le damos la vuelta a todo el mapa. Miren, el mapa estaba completamente negro al inicio del video. Y miren cómo lo dejamos totalmente descubierto. Solamente nos... Aquí fue donde nos volteamos, amigos. Aquí exactamente con este árbol, aquí. Pero pues los accidentes pasan. Y es que en esta parte es donde estaba el puente de madera que no sale en el mapa. Pero ahí está el puente de madera que fallamos y nos caímos. Pero no pasa nada. Nos vemos en el próximo viaje de Spin Tires. Adiós.